Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Después de tanto tiempo, volvimos a grabar, a hacer un videito, ya que mucha gente nos lo pedía, mucho vivo, los vivos son largos, pero bueno, ya volvimos con un videito. En este momento estoy con Albi. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo ¿Cómo bien? anda, gente? Todo bien, por lo menos. Acá estamos, Bien volviendo a los ahí, videitos. volviendo a los videitos. Y en este momento, nada más y nada menos, venimos con una presentación, con una actualización en realidad. Exclusiva. Exclusiva. Bueno, vos que sos parte de esto, realmente todo mérito tuyo, a esta ya la conocemos, la R10-230, la embutidora, como más se conoce así, para el sistema de forraje. Y esta ya estaba funcionando. Recuerden que es libre esta sola. Pero ¿por qué digo esta sola? Porque acá... ¿para qué sirve esto, Albi? La embolsadora Claro, justamente para claro guardar. para guardar, sí. Para guardar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué está Y faltando? bueno, claro, ahí es donde me surgió el dilema a mí. Después, cuando la estaba haciendo la embolsadora, me surgió el dilema y digo, ¿cómo lo vamos acá? Claro. ¿Cómo la vamos acá? Buscar un cuchillo y tajear y Bien. después a balde o con una pala ahí en el John Deere, en este caso sabía pegó. sabía que en la vida real la carga con una pala, pero bueno, Sí, pero le hicimos un acá medio poquito. imposible. Claro. Hablamos ahí con una metalúrgica, me parece. ¿Puede ser? Con Richie Heder misma ¿Con hablé. la Richiger misma? Una Bueno, fábrica. la puedo mostrar entonces. Mira lo que Sí. da acá. Ah, tomá. Mira, mira, mira vos, ¿eh? Una extractora de forraje. La que hacía Tomá. falta. Qué lindo. Bueno, contame un poquito, vos que sos el que la ha hecho. Contá, bueno, ¿quién te ha ayudado? ¿Cómo empezaste? Bueno, una Contalo. vez viendo Agrofile, encontré una extractora, creo que era casera, Bien. de forraje, muy parecido a esto, a lo que estaba viendo acá. Bien. Y nada más que, bueno, se plegaba para transporte. Esta no se puede plegar para transporte. Ajá. Pero que bueno, tenía un sistema de un embocador, igual que una cosechadora, y después tenía una turbina en el medio, al igual que una picadora. Es la que estoy viendo justamente. O sea que acá adentro de este Exactamente. círculo hay una turbina que este alimentador, en este caso, es un sinfín. Parece hasta dentado porque en algunas partes está cortado con el mismo fin de que vaya empujando el material. Y ahí se puede ver la turbina porque ahí están las aletas. No la vas a prender porque me va a volar la pata, ¿no? Te chupa entero. Pero ahí se puede ver la turbina. Entonces eso le das las vueltas con la toma de fuerza. Y bueno, cómo funciona también una turbina, ¿no? Ahí por Sí, sí, ese sí. sistema. En teoría creo que igual una picadora. Bien, o sea que hasta ahí yo ya creo que funciona exactamente como decís vos, ya como una picadora. Es el mismo tubo. Nada más que, bueno, la picadora tiene el rotor que pica, esto no. Exacto. Y este en este caso es una turbina. Bueno, vamos, explico un poquito más mientras tanto. Y de paso. Bueno, es mecánica, o sea, a través de toma fuerza, no es Bien. hidráulica. Muy bien. Tiene un sistema ahí de una caja, sería, Ahí lo estoy mostrando. que distribuye la fuerza. Bien. Porque eso va a mucha velocidad. Muy bien. La alta velocidad. O sea, hay que tener cuidado con esto porque estoy viendo que el cardan este es bastante largo. Sí. Y bueno, Le vamos a poner un justamente... chapón. Después vamos a decir que ponga un chapón ahí arriba. Sí, porque justamente estos tractores que estás usando vos, los que usamos para los animales, se sale por atrás. Y ahí es donde más cuidado hay que tener. Y bueno, yo el video que vi de la extractora esa que hayan hecho, también tajeaban la bolsa, la abrían un poco. Y después la iban chocando con la extractora, así como esta. Sí. Y iban chocando, obviamente, el ensilaje. Mándale nomás entonces Y mientras vas explicando. se iba llenando lo que sea, el carro. Bueno, esto también Qué tiene yo le puse la función de un tubo
de una máquina. Sí. Por lo tanto, no se mantiene fijo. Vos te vas corriendo y se corre también junto con el carro. Muy bien. Bien, bien. De igual manera, eso se puede también controlar, me imagino, en la realidad, desde adentro. Claro, exactamente. Sí, eso es efecto hidráulico. Igual que una máquina. Bueno. Calculo yo. Bueno, ahí mientras Albi va a hacer marcha atrás, voy a comentar que yo solamente voy a filmar, no voy a manejar nada, así no me pierdo ningún tipo de detalle, nada por el estilo. No ve que tiene las Ah, ruedas. bien ahí, mira, ahí está. Espera, ahí está. Muy bien. Ahí está. Me re olvidé Y esa ahí quedó parte. el tractor bien. Es Claro. más, sirvió, sirvió justo para Para mostrar, explicarla. para explicarla bien. Acá vamos a hacer una cosa. Hacer las cosas bien. Vamos a utilizarlo. Bueno. Che, está muy buena, ¿eh? Muy buena, no sé qué opina la gente ahí después. Que lo dejen en los comentarios. Ya le vamos a preguntar a Lali si este mod se libera, al igual que la Richiger aquella. ¿Se libera o no se libera? Veremos. Veremos. Bueno, vamos a pedirle a la Veremos. gente que apoye de igual manera. Que Bueno, apoye, todos saben. que lo dejen ahí en los comentarios. ¿Qué les parece este tractora? Me parece que es la primera de forraje que hay. Otra no he visto. Hacía falta. Como ya dije, hay muchos que ya tienen esta embutidora Richiger, la que guarda el material, el picado, pero no había un extractor. Exactamente. Y es más, hasta hay que apurarnos algo porque ya son las 8, hay que darle la última comidita a los animales. Pero lo vamos a cargar bien el comedero. Con el Bien. carrito de té. No Le damos olvídate. uno, chao. Tenés Vení. para Ah. el otro día. Dale. Bueno, estoy viendo las bolsas que estén todas bien. Hay peludo, ¿no? No, no hay nada, che. Está todo bien. Ahora sí, Albi, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Nada, fuimos a cambiar ahí el carro porque le íbamos a dar mucho a las vacas y era muy necesario, así que. Me parecía, me parecía. No te iba a Nada. decir nada yo, pero me parecía. Le vamos a dar un mix y así mañana devolvemos a dar. Dale, Total, dale. ahora es rápido. Mándale nada más así porque se va haciendo de noche. Che, qué lindo que anda. No me quiero arrimar mucho yo, pero la turbina a full. Ahí se la ve Anda pleno. a pleno. Ahí se nota también la textura como va entrando. Igual este está casi lleno, ¿no? Las tomas de fuerza acá, mirá. A ver, ahí voy. Ten Tiran cuidado, todas. ¿no? Sí, mirala nomás. Muy Que si bueno. vos ves ahí, se ve la cosita que gira. Ya le vamos a cambiar el punto ahí de la toma de fuerza de este tractor. Sí, problema del tractor. Qué bien. Perdón. Nada, No nada, sé, tremendo. boludo. Tremendo la animación en todos lados. Un ingenio casero que anduvo. En los cardan, en la turbina, en ese rodillo alimentador que parece un sinfín ahí como dentado. Muy bueno. Muy bueno. A ver. No, no me animo a saltar, no me animo. Acá se va vaciando, mirá. Ahí atrás. Le cerré la bolsa ahí, ahí. Acá, A se va ver. vaciando, ¿eh? Claro. Muy bien. Ya no me traga más. Termina y Muy bueno. chao. Es un Quedó poco la función que tenía. trabajando como muy poquitas vueltas ahí el coso, ¿no? Sí. ¿Lo que decís vos? A ver, plégalo, guárdalo nomás al tubo. Justo ahí a último momento había quedado como que se estaba apagando. Ah, debe ser porque se llenó el mixer. Claro, puede ser. O decir que el embocador va muy despacio. No sé. Pero no, ya se llenó nomás, así que guárdalo Está nomás. lleno. Me toma la bolsa ahora. Pero es un poco el ingenio que hicimos ahí. Muy bueno está, la verdad. Hacía falta una extractora. Ahora ya la tenemos. Creo que le va a pulir una cosita ahí que viste, que te diste cuenta. Pero ya quedará Sí. para la próxima. Cuando ya lo estemos probando en alguno de los vivos. La primera vez que la usamos, así que.
Muy Aparte es bueno. casera, acordate que es casera, así que Sí, olvidé. Muy tiene, viste, como de todo lo casero y que acomoda cada tanto cosita. buena. Ya se la vamos a mostrar a Richiger también ahí para que la vean. Eso mismo. Para que la vean los chicos Ahí que sí opinen también. que la implementen, ahí sí. ¿Cuál le gusta el Sí. modelo? Sin duda, sin duda. Muy, pero muy bonito. Ahí Muy sí sale bueno. el modelo LPS ahí. Sin duda. Bueno, acá lo hizo el creador, Albi. Muy, pero muy bien. A lo mismo que la embutidora, que ya la habíamos mostrado, está acá. Muy bonita. Y esta también. Así que bueno, ahí está. Paramos un poquito el ruido. Te voy a darle de comer a los animales. Vamos a ir para allá y... Bueno, vaya nomás porque ya deben estar esperando. Mucho circo el nuestro y se deben estar muriendo los animales nuestros. Sí. Ah, Así pero ahí va a que tener. bueno, hasta acá la presentación del mod. Espero que les haya gustado. La verdad que muy, pero muy bueno. Lo he dicho un montón de veces, pero siempre que la veo no me dejo de asombrar porque es un mod que hacía falta y obviamente no estaba. Y con un poco de ingenio ahí Albi la hizo funcionar de 10. ¿Te ayudó alguien, no? ¿Alguno de los chicos? Estuvimos con Julián, le hicimos Sí. la textura, Bien. que me ayudó y me enseñó a hacer la textura de una buena vez y aprendí. Bien. Charo no voy a joder más a nadie. Gracias, Julia, entonces. Muy, pero muy bien los chicos ahí. Era lo que me faltaba, unas clases ahí de textura. Felicitaciones entonces para los chicos. Bueno, gente. Ah, y con Marian, me había olvidado. Y Marian, Marian te ayudó también. Claro, Marian. Él tiene una impresora en 3D y hace modelo 3D hace muchísimo tiempo. Así que te ayudó. Y Ah, claro, ahora me acordé. Mariano hizo lo que es el sinfín. El sinfín Y la y la turbina. parte de la turbina. Ahora me acordé, sí. Exactamente. Me acuerdo que me la mostró. Así que bueno, ya la vamos a estar mostrando y preparándola bien para en algún vivo seguro y la mostramos mucho más tiempo. Espero que les haya gustado. La verdad que el Albi se pasó en este mod. Los chicos también que ayudaron, gracias a ellos. Y bueno, ha sido un videito para presentarla. Se la vamos a mostrar también, como dijimos, a los chicos de Richiger para ver si les gustó el ingenio. Y la estaremos mostrando prontito. ¿Ya le diste de comer? Impregnado. Sí. Listo. Todito. Bueno. Ahí bueno que dejen comentarios ahí si les gustó o no. Sí, lo vamos a estar No, leyendo. no está de más avisar que se suscriban y que nos sigan en Olvídate. las redes. Sin duda, suscríbanse, denle me gusta, gente. Ya saben que con eso ayudan un montón al canal. Y también para que el video llegue a más gente y lo puedan ver muchas más personas. Así que bueno, hasta acá el videito. Nos vemos la próxima, seguramente en alguno de los vivos con los miembros o ya de vuelta acá en LPS. Un saludito grande para todos. Chau, chau. Chau gente, nos vemos. Agarra la noche.